inscripciones y presentar, bueno, este concurso. Hola, buenas noches, Karina. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo les va? Hola, buenas noches, Califa. Bueno, gracias por venir a nuestra presentación del concurso. Y bueno, para poder presentar el concurso que va a ser el 17 de noviembre. Hola, Carlitos, ¿cómo te va? Buenas noches, Califa. La verdad que muy contento, con mucha gente, muy buena concurrencia hoy en la presentación. Y bueno, un poco ansiosos estamos ya. Esperamos que venga buena cantidad de gente para este año. Bueno, me encantó la presentación que hicieron acá, con la Ford Ranger 4x4 afuera, luces prendidas, invitando al pescador, ¿no? Un año, un segundo año de la Ford Ranger, ¿no? Sí, la verdad que sí, el segundo año. El año pasado la verdad que nos costó un montón, bueno, por cómo estaba el país, la política y eso, pero bueno, cada vez que nos reuníamos pensábamos en la Ford y bueno, este año nuevamente tenemos una Ford y un montón de premios, 100 millones. 100 millones en premio. El concurso de los 100 millones, como nos dice. Tal cual. Y usted es una arriesgada, es una. Pero invitando siempre al pescador a esforzarse que venga, porque, como por ejemplo, el décimo se lleva 1 millón de pesos. Sí, la verdad que sí. Se llevan muchísimos premios y también tienen la posibilidad de la anticipada, que son 3 sorteos de 2,5 millones, y después agregamos entre todos los participantes. Que no es necesario estar presente, que el cupón que sale es el cupón ganador. Ojalá esté ahí para entregarle el premio, pero si no, nos comunicamos por teléfono y le hacemos la transferencia. Bien, o sea, una persona, aunque no venga a pescar, se puede ganar mucho dinero. Exactamente, tanto en las anticipadas como entre todos los participantes. Carlito, ¿vos trabajando como siempre de control? Sí, Califa, trabajando como siempre de control, asesorando un poquito a todos los controles por ahí que ingresan año a año, brindando el mejor servicio para las dos canchas. Dos canchas, digo, porque alguna gente por ahí no conoce. ¿Cuántos kilómetros de cancha? ¿Se pesca cómodo? Sí, se pesca muy cómodo. Cada cancha tiene más o menos 2,5 kilómetros. Y tenemos aproximadamente 10 canchas para pescar, así que tenemos 20 y pico de kilómetros. Así que la gente puede pescar cómodo, sin enganche. Tratamos de no meter, digamos, la parte de piedras en el concurso para que la gente no tenga mayor problema. Para aquella gente que nos está viendo de otros lugares, de la Argentina, y no tiene su entrada, ¿cómo la puede conseguir? Mirá, ahora vamos a dejar el número de contacto para la gente que... Aparece abajo de pantalla. Exactamente, abajo de pantalla van a aparecer los números. Y sí, la verdad que este año esperamos por ahí gente, tratamos de tentar con estos premios importantes que pusimos este año, la gente de afuera, gente de Mar del Plata, de Buenos Aires, de todo el conurbano, de la gente de muchas consultas por el lado de Rosario, Santa Fe. La verdad que estamos bastante sorprendidos porque siempre viene gente, digamos, acá de la zona, pero este año las consultas son importantes de un poco más lejos, digamos. Bueno, seguramente va a venir de todo el país. Bueno, 100 millones de pesos, dijiste, tremendo concurso, invitamos a todos, porque aparte va a haber premio para toda la familia, podio para damas, cadetes, socios. Sí, obviamente. Tenemos pescadores que ya como se han anotado, de Río Negro, de Chubut, de Entre Ríos, de Córdoba. Viene gente de Perú también, vienen 2 personas. La verdad que es muy lindo porque nuestro concurso se está conociendo más allá de lo que nosotros pensábamos. Y tener semejantes premios que son a la corvina, que la corvina lo puede sacar tanto un pescador con experiencia como el que viene por primera vez a pescar, una dama también, y tenemos premios a las damas, a los cadetes y al mejor copetonense, y tres premios que son importantes también a la pieza de mayor peso. Bien, ¿y aquel que se saque la camioneta tiene gasto? Ninguno, Cali. Solamente es la semana esa que tenemos que hacer los papeles con el dueño y nada más que eso. La subcomisión de pesca se hace cargo de todos los papeles, de la transferencia y de hacer todos los gastos corren por nosotros. Espectacular, espectacular. Chicos, felicitaciones una vez más, tremendo concurso, como todo el éxito. Y volvemos a repetir, hay que superar a 2,500 cañas este año.
Sí, muchas gracias y muchas expectativas también. El año pasado ya agregamos una cancha, tenemos dos canchas, que entre las dos canchas son 22 kilómetros, donde van a haber 12 controles, de los cuales dos camionetas van a estar levantando los pescados y llevándolo a la parte central, que es el anfiteatro. La verdad que la organización ya está casi lista, solamente nos queda hacer las reuniones con los controles, pero bueno, ya está todo encaminado y falta un poquito menos, un día menos que un mes. ¿Cómo está el tema de Copetona, Reta, con el tema de hospedaje? Porque fin de semana largo y tremendo concurso, va a haber para todos. Sí, sí, la verdad que sí, Reta cuenta con una importante cantidad de cabañas, hoteles, así que en ese sentido, reservar con anticipación, obviamente, pero sí, sí, hay bastante disponibilidad. Y un dato por ahí para el pescador, que aquel que no hace largos lances y demás, que no se preocupe, porque estas costas son profundas, la posibilidad está para cualquier persona, para cualquier pescador, para cualquier cadete, para la dama, para quien sea, para quien tenga ganas de venir a participar, que no tengan miedo, que las posibilidades son prácticamente iguales para todos los pescadores. Bueno, incentivamos a todos a que se anoten antes del 11 de noviembre, porque no, para que no se pierdan los tres sorteos de 2 millones, ¿no? Y después igual, si se durmieron un poquito, igual hay tres sorteos más entre todos los inscritos. Exactamente, Califa, lo pueden pagar en tres cuotas. Te dejo mi número de teléfono, que es 2983-572331, que cuando nos hacen la consulta, nosotros le mandamos el reglamento. Para cualquier consulta nos dicen. El CBU, que lo pueden hacer en depósito. Me pasan todos los datos, yo le mando la foto y después lo retiran, la inscripción la retiran acá en Reta, tanto puede ser en Copetona si vienen un día antes, sino desde el sábado nosotros ya estamos en Reta y a partir de las 6 de la mañana, el domingo, ya estamos anotando y entregando las inscripciones. Con esas inscripciones, bueno, entran en todos los sorteos y bueno, en estos premios que son fabulosos. Más de 100 millones de pesos en premio, es muy buena expectativa, tanto para nosotros como para los pescadores. Felicitaciones, que salga todo un éxito, chicos. Bueno, muchas gracias, Califa, y bueno, te vuelvo a repetir, estamos muy ansiosos y la gente que quiera venir, y sobre todo a conocer estas costas también, el que no ha tenido la posibilidad de venir, la gente de afuera, de un poco lejos, digamos, fuera de la provincia de Buenos Aires, que no tengan miedo, que vengan, que van a tener posibilidades para ser competitivos en este concurso. Así que muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias, gracias a vos. Bueno, también tenemos el camping, son playas muy amplias, donde no hay enganche, no hay nada, así que bueno. Y la verdad que tanto Copetonas como Reta es hermoso. Tenemos río también para compartir, así que pueden venir con la familia y pasar un fin de semana junto a nosotros, bárbaro. Así que gracias por venir, Cali. Y bueno, y gracias a todos los pescadores, que gracias a eso nosotros ayudamos a una institución que es el Instituto Secundario Almafuerte.